Pues bueno, vamos presentando el panel, que como decía Xavier, versa sobre pago por uso. Y bueno, el motivo de incluir este panel es porque en España, durante los últimos 30 años, pues las infraestructuras de transporte se han multiplicado, tanto en longitud como en número, y ahora tenemos pues 166.000 kilómetros de carreteras, tenemos 26 autoridades portuarias, 48 aeropuertos, y todo eso pues hay que conservarlo. Está muy bien tenerlo y estamos orgullosos de tenerlo, pero hay que conservarlo, y es un dinero que tiene que estar presupuestado, ¿no? Bien, pues de todo esto nos van a hablar, en primer lugar, nos va a hablar Kamil Podsursky. Primero será Silvia, que tiene un ¿Silvia? Avión, sí. Creo que había pedido. De acuerdo, ¿no? Pues entonces. Quería ser la primera, ¿no? Vale, nada. Entonces, empiezo por Silvia. Silvia es ingeniera superior de telecomunicaciones en la Universidad del País Vasco, es MBA en Administración y Gestión de Empresas por Deusto. Y como experiencia profesional ha trabajado en el sector privado durante 16 años, en los que ha desempeñado diferentes cargos, siendo los últimos de tipo directivo. Actualmente es directora general de carreteras en la Diputación Foral de Guipúzcoa, cargo que lleva desempeñando desde julio de 2015. Es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Foral Bidegi, agencia guipuzcoana de infraestructuras para gestión de la AP8, AP1, en su tramo guipuzcoano y encargada de poner en marcha el sistema de peajes en ciertos tramos de las carreteras N1 y A15 a su paso por el territorio. Después de Silvia, estará con nosotros Kamil, perdón si no pronuncio bien el apellido, Kamil Podsursky, que es Project Executive en Tolling and de la empresa T-System International. Trabajó anteriormente para KPGM y Strabag como director de proyecto, director ejecutivo y los últimos 3 años como director financiero y vicepresidente de Satellic N5. Responsable del sistema RUC belga, responsable de las negociaciones con las autoridades públicas y desarrollo de proyectos adicionales para Deutsche Telekom. La presentación de Kamil será en inglés y a continuación tendremos a Bruno de la Fuente. Bruno, que muchos ya le conocéis, es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. Entre 1999 y 2010 era adjunto de dirección en ASETA, llevando la coordinación de distintos comités de esta asociación. Entre el 2010 y el 2014, director general de ASETA. Y desde 2014 es director de Construcción, Concesiones y Tecnología del Agua en SEOPAN. Finalmente, tendremos, para cerrar el panel, tendremos al propio Xavier Flores, que como sabéis es director general de infraestructuras de movilidad terrestre de la Generalitat de Cataluña y ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Pues, para no demorar más, sin más dilación, ¿no? Empezamos. Cuando puedas, cuando quieras, Silvia. Estoy en ello. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar, pues agradecer a la Asociación Española de Carretera que me hayan invitado a este workshop tan interesante. La verdad es que después de todas las ponencias que hemos escuchado a lo largo del día de hoy, tan interesantes, casi se me ha olvidado lo que voy a contar yo. Pero bueno, voy a centrarme. El tema de mi presentación de hoy es el pago por uso en la red de carreteras de Guipúzcoa. Créanme si les digo que es un tema que puede dar para mucho, porque se ha debatido mucho en los últimos años en Guipúzcoa sobre este tema, pero bueno, voy a intentar sintetizar. Como muchos de ustedes sabrán, o muchos de vosotros sabréis, estamos en pleno proceso de implantación de la Euroviñeta en Guipúzcoa. Y puede que también a muchos de vosotros os choque el hecho de que Guipúzcoa, un territorio tan pequeño, pueda tomar una decisión de este estilo, ¿no? O sea, una decisión de este calado de manera unilateral. Entonces, bueno, voy a intentar centrar el ámbito competencial de Guipúzcoa y además hacer un poco de historia para ver cómo Guipúzcoa ha llegado al punto en el que estamos ahora, ¿no? ¿Qué decisiones ha ido tomando a lo largo de los últimos años para poder llegar al punto en el que estamos actualmente?
Guipúzcoa es un territorio histórico, un territorio foral, de los cuatro que hay en el Estado actualmente. Eso significa que tiene algunas competencias que no tienen, por ejemplo, las diputaciones provinciales. ¿Vale? Y además funciona de una manera diferente. Tenemos un pequeño parlamento, unas juntas generales, cuyos representantes son elegidos democráticamente. Entonces, bueno, tenemos un funcionamiento diferente. Pues que además, el hecho de que seamos un territorio histórico lo que implica es que tenemos algunas competencias de manera exclusiva. Una de ellas es la de carreteras. Entonces eso tiene una parte buena, porque planificamos, proyectamos, construimos, bueno, hacemos todo lo que tenemos que hacer sobre las carreteras de Guipúzcoa, que todas son nuestras, menos las municipales obviamente, pero tiene la parte menos buena que es la financiación. Ni gobierno vasco, ni gobierno de España, ni la Comunidad Europea, pues aporta para la financiación de todo lo que tenemos que hacer en nuestras infraestructuras. Entonces, la situación actual. Pues Guipúzcoa es un territorio pequeño. De hecho, somos la provincia más pequeña del Estado. Y tenemos un presupuesto de 838 millones de euros, de los cuales el 43% actualmente, 365, se dedican a políticas sociales. Y además, este porcentaje va en aumento. Porque bueno, pues el centro de la política de la Diputación es eliminar las desigualdades sociales y cada vez hay más necesidad, cada vez vivimos más, el presupuesto de políticas sociales va en aumento. Y con el resto tenemos que hacer todo lo demás. Carreteras, como he dicho, competencia plena. Hacienda, competencia plena. Deportes, cultura, juventud, gestión de residuos, que da para muchos libros también. Todo lo demás se hace con el resto del presupuesto. Pero además de ser un territorio pequeño, somos un territorio transeuropeo. Estamos ahí, en la frontera con Francia. Tenemos el paso por Viriatú. Y eso significa que diariamente miles de vehículos, y principalmente vehículos pesados, pasan por nuestro territorio. Entonces, tenemos que tener las infraestructuras adecuadas para soportar este tráfico internacional que tenemos. Entonces, en los últimos años, pues Guipúzcoa ha invertido más de 1.300 millones de euros en construcción de nuevas infraestructuras, como pueden ser la P1, Segundo Cinturón, la Autovía del Urumea, la GI-632, bueno, que todavía estamos en ello, por cierto. Entonces, ¿cuál es el modelo guipuzcoano? ¿No? ¿Cómo hemos podido hacer todo lo que hemos hecho con el presupuesto que tenemos? Bueno, pues aquí me van a permitir hacer un poquito de historia y nos vamos a situar en el año 2002. En el año 2002, Guipúzcoa estaba en la disyuntiva que están actualmente otras administraciones del Estado. Y era que tenía que decidir qué hacer con la única autopista de pago que teníamos en el territorio, que era la P8. Se terminaba la concesión en 2003, que la tenía Europistas, y Guipúzcoa tenía que decidir qué hacer. Entonces, en el seno de las Juntas Generales de Guipúzcoa estaba una preocupación por la financiación de las infraestructuras de una manera sostenible. Y tomaron dos decisiones que, bueno, a la postre se han visto que son trascendentales para el devenir de la historia desde 2002. La primera fue aprobar la norma foral 7/2002, de 3 de octubre, por la cual se comulgaba con el principio de la Directiva Europea 1999/62 del pago por uso, ¿no? Quien contamina y usa, paga. Eso significa que el AP8 seguía siendo de pago. ¿Vale? Es verdad que el canon se bajó respecto a la concesión, se cobraba menos, pero seguía siendo de pago. Y la segunda decisión, que fue muy importante, es el modelo de gestión. También tenían que decidir si seguía siendo de pago, si se hacía una nueva concesión o se creaba otro modelo de gestión. Se creó otro modelo de gestión y fue una gestión directa. Para eso se creó Bidegi, que es una sociedad foral, pública 100%, que nació con la vocación de construir nuevas infraestructuras, obviamente la P8 ya estaba, y explotar y conservar aquellas infraestructuras que fueran de pago en el territorio guipuzcoano. ¿Vale? Actualmente gestiona más de 100 kilómetros de autopistas de peaje que tenemos en Guipúzcoa, la P8 y la P1 actualmente, y es Bidegi la que está poniendo en marcha la Euroviñeta en Guipúzcoa. Vale, pero bien, AP8 sigue siendo de pago, pero ¿cómo llegamos desde la AP8 a la implantación de la Euroviñeta ahora? En 2010 seguían las Juntas Generales preocupadas por la financiación sostenible de las infraestructuras viarias y estábamos en la época de que teníamos que construir un montón de infraestructuras. Entonces, hicieron una ponencia y esa ponencia aprobó una serie de conclusiones. Voy a tratar de resumir, pero la primera conclusión fue que toda nueva infraestructura de alta capacidad que se construyera en Guipúzcoa iba a ser de pago. La P1 es de pago, la GI-632 era de pago cuando la terminemos, el segundo cinturón también. Y la segunda conclusión era, Diputación, comulga, pon la Euroviñeta en marcha. Tenía que cumplirse ciertas premisas en ciertas carreteras y bajo ciertas condiciones. Pero decían que se tenía que implantar la Euroviñeta. Bueno, desde 2010 hemos llegado a 2016 y en 2016 se ha aprobado la norma foral 7...
coincidió el número, 7/2016 de 15 de diciembre, en la que se implanta la Euroviñeta en algunos tramos de las carreteras N1 y A15 a su paso por el territorio guipuzcoano. Bueno, creo que es importante recalcar en este punto que esta norma foral se aprobó sin oposición, ¿vale? Todos los grupos políticos que estaban representados, que están representados actualmente, obviamente, en las juntas generales, estaban, pues, tres votaron a favor y dos se abstuvieron. Estaban de acuerdo con la implantación de la Euroviñeta, pero bueno, tenían alguna discrepancia en el sistema de peajes que íbamos a implantar. Pero está aprobada, hubo consenso, y es una norma foral que no es del grupo de todos los sectores. Obviamente, el sector del transporte, pues, no está muy a favor de que pongamos peajes en la N1 y en la 15, obviamente, pero hubo consenso, ¿vale? Y creo que es un tema importante. Los fundamentos de la norma. Bueno, pues, el primero, el que ya he comentado, es comulgar con la directiva europea, contamina y usa, paga. Y por otra parte, o sea, es decir, que los usuarios que utilizan la N1 y la 15 aporten a su conservación. Pero por otra parte, pues bueno, en Guipúzcoa tenemos un desequilibrio territorial que queremos mejorar, digámoslo así. El eje azul es el eje de AP8-AP1, ¿vale? Y el eje rojo principalmente y naranja y la parte de arriba es el eje N1-A15. El eje AP1-AP8 es más nuevo, mejor adaptado al transporte por carretera. Está más lejos de los núcleos urbanos, sobre todo la AP1, con lo cual los municipios de ese entorno, pues, bueno, sufren menos contaminación acústica y atmosférica. Pero es de pago. Sin embargo, el eje de la N1-A15, pues, es más viejo, tiene un trazado peor, es más largo. Bueno, los edificios, se ha encajado entre monte, río, los edificios, o sea, los pueblos, pues bueno, pasa por la mitad de los pueblos y hay casas encima de la N1. Pero es libre de pago. Con lo cual, muchos transportistas, pues obviamente optan por utilizar ese eje. Y la cuestión es decir, bueno, pues vamos a poner un peaje ahí para intentar trasvasar parte del tráfico al eje AP8 y AP1, que es más adecuado para ello. No todo, obviamente, pero sí parte, ¿no? De eso que digan, de bueno, pues ya que va a ser de pago también esta, pues me voy por la otra que es mejor. A ver si lo conseguimos, estamos en ello. Bueno, el tema de la implantación de la Euroviñeta era un tema estratégico. Empezamos, la legislatura empezó en 2015, pues en 2015 nos pusimos a ello, nos pusimos las pilas y empezamos con un informe jurídico. Pues porque una parte centrara el ámbito competencial de Guipúzcoa, que estuviera claro qué podíamos hacer y por qué. Y luego, por otra parte, pues teníamos un planteamiento inicial del sistema y lo que nos tenía que decir era si iba a ser de acuerdo a directiva europea. Sobre todo por la parte de la no discriminación, que es donde, bueno, la directiva europea, entre eso y los costes de la tasa de recuperación de costes, pues incide mucho. Una vez de que, bueno, hicimos el informe jurídico, elegimos el sistema. Bueno, luego explicaré por qué elegimos el sistema, pero bueno, es un sistema free flow. Salimos a Europa y un poco también al mundo a ver qué opciones había por ahí, pues porque en el Estado vamos a ser los primeros en instalar un sistema free flow completo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya elegimos la tecnología y además, bueno, el siguiente paso fue hacer un contraste y trabajo con el sector de transporte, que como he dicho, pues bueno, no está a favor de una norma de este tipo. Se redactó y aprobó la norma foral que he comentado ahora y además en paralelo, hicimos muchas cosas en paralelo, enviamos el informe, el documento a la Comisión Europea justificativo de nuestro sistema, ¿no? La directiva te dice que ellos te tienen que dar el ok al sistema que tú vas a implantar y tienen que estar de acuerdo a directiva. Bueno, pues se le mandó el documento que es, tienes que justificar muy pormenorizadamente cómo calculas tus costes, porque obviamente a los transportistas solo les puedes imputar la parte proporcional, como máximo, la parte proporcional de lo que ellos degradan o de lo que ellos estropean. Pues eso además en la directiva lo mira mucho y lo vigila mucho. Entonces, bueno, les enviamos el documento y bueno, pues ya nos han adelantado que es positivo y estamos a la espera de que nos llegue ya el documento oficial, porque bueno, de Europa mandan a Fomento, Fomento a Gobierno Vasco, Gobierno Vasco a nosotros. Entonces, bueno, pues estamos en ese que nos va a llegar, pero bueno, ya nos han adelantado que es positivo y es de acuerdo a directiva. En paralelo también, Bidegi, como he comentado antes, licita y adjudica el proyecto de la implantación del peaje y la operadora. Y luego ya nos ponemos a ello. Ahí hay una fecha que no está bien, que la adjudicación es en septiembre, en realidad es en diciembre. Se esperó a tener la norma foral aprobada, obviamente, para poner en marcha el proyecto. Y nos pusimos en marcha. Los plazos eran muy ajustados.
Bueno, aquí hay alguno que hace así porque lo está sufriendo de primera mano. Los plazos eran muy ajustados, pero estamos contentos porque lo estamos cumpliendo. Nos falta, eso sí, la última parte. Son, bueno, como lo veréis, es una implantación de peaje free flow. Son 3 arcos, hemos puesto 2. Nos queda el más complicado, el de Andoain, y bueno, lo hemos dejado para el final por la curva del aprendizaje, ¿no? Para ver si lo hacemos rápido, porque es el que más IMD tiene y el que, es que nos va a saturar los pueblos de alrededor seguro. Entonces, bueno, ese se ha quedado para el final. Y bueno, y luego empezamos en octubre un periodo de marcha blanca, que lo que queremos hacer es tener el sistema operativo 100%, incluso con operadores, y ver cómo funciona, sin cobrar todavía, pero cómo funciona, para que así se pueda depurar, pues todo lo que haya que depurar, porque esto es un proyecto que tiene mucho software por detrás y va a haber que depurar seguro. Bueno, esto es, para que veáis, este es el arco de Irún, ¿vale? El que está instalado con los equipamientos ya en su sitio y bueno, que de hecho ha empezado ya a haber tránsitos y bueno, se está ya, bueno, vamos, estamos contentos porque estamos cumpliendo plazos. Vale, el sistema ATE. Nosotros a nuestro sistema Free Flow le hemos bautizado ATE, que es un juego de palabras en euskera. ATE significa puerta, es un juego de palabras, es obvio, el pórtico. Y el planteamiento que tiene es que tiene 3 pórticos, uno en Irún, que está aquí arriba, no sé si se ve bien, creo que sí, la rayita en morado, en Irún, en Andoain y en Etxegarate. Y lo que va a hacer el sistema va a ser cobrar el tramo Astigarraga, se van a cobrar, bueno, en función de los pasos por los pórticos, se cobra el tramo Astigarraga-Andoain, o un tramo, el paso por Andoain será un tramo en Andoain, y el paso por Etxegarate será la subida del puerto de Etxegarate. ¿Por qué elegimos Free Flow? Bueno, primero nos pensamos entre Free Flow y peaje tradicional. Bueno, la elección ahí fue bastante rápida y básicamente por 2 cosas. Pero la primera es que no tenemos sitio. O sea, en la N1 es imposible encontrar un sitio en el que podamos situar una playa de peajes tradicional al uso. O sea, imposible. Entonces ese casi ni nos lo planteamos, casi de saque lo descartamos. Pero luego también, pues obviamente el Free Flow, o sea, el peaje tradicional es una tecnología del siglo XX. Que la seguiremos utilizando, estoy segura de ello, pero queríamos mirar ya más hacia el futuro e implementar una tecnología pues, del siglo XXI que fuera más que favoreciera la movilidad, que no se tuvieran que parar para pagar, que fuera pues, bueno, también es mejor para el medio ambiente porque pues, no se paran, no arrancan, menos ruido, menos contaminación atmosférica. Bueno, entonces, el Free Flow lo teníamos bastante claro. Ahora, luego teníamos que ver si multicarril o satelital. Pues, tampoco nos costó mucho decidirlo, la verdad, porque no somos Alemania, somos Gipuzkoa, territorio chiquitín. El sistema satelital, aparte de otras muchas cosas, pues tienes que instalar un equipamiento que es relativamente caro en un sitio homologado y conseguir que toda Europa y parte de África instalara eso, nosotros pues no lo veíamos, la verdad. Y otra cosa además que teníamos era que el Free Flow Multicarril, pues lo que tiene es el TAG, ¿no? El VIAT que conocemos, es un dispositivo pequeño, barato, que se instala súper rápido y además que el 85% de los camioneros o los transportistas que pasan por el peaje tradicional que tenemos en Irún, que tenemos uno, ya lo tienen, ya pagan con ese medio de transporte. Entonces era obviamente un punto de partida muy interesante para todos. Y luego, había que decidir en la, vale, Free Flow Multicarril. Y ahora que bueno, en el Free Flow Multicarril también había distintas tecnologías, pues nos decantamos con la de pórtico único, que también, todo se ha dicho, es la que ha evolucionado y es la más nueva. Pues que además teníamos otra vez el problema del espacio, que no os podéis imaginar el problema que es en la N1, porque para instalar un pórtico de estos y que los equipos funcionen bien, tienes que tener una, bueno, una recta, una visibilidad tal. Y es que la N1, la recta más larga que tenemos, creo que tiene 400 metros en el tramo guipuzcoano. Entonces es muy complicado. Y si es complicado para un pórtico, pues sería poner 2 o 3, pues sería mucho peor. Con lo cual, el pórtico único lo teníamos claro, además que es más nuevo, más eficiente económicamente, porque es menos equipamiento y menos mantenimiento, ¿no? Que tienes que mantener al tener menos equipamiento. Y luego, en el pórtico, aunque parezca así un poco difícil, ¿verdad?, porque son hierros, pues hemos innovado un poquito. Y lo que hemos hecho ha sido instalar un sistema de trampillas y poleas de tal manera que el equipamiento que está instalado abajo, el que habéis visto en la foto anterior, pues lo subamos a la parte visitable. De una manera segura, se puede trabajar en la parte visitable y así no tenemos que cortar el tráfico, que sigue siendo una cosa muy importante para nosotros y sobre todo en algunos puntos que no se puede cortar a cualquier hora. Y además no tiene una afección al funcionamiento del sistema. Entonces, bueno, es una innovación hasta donde sabemos, 100% vasca, label vasco, porque no lo hemos visto instalado en ninguna otra solución que hemos estado mirando, y bueno, que esperamos que nos vaya muy bien. Sería algo
como esto, ¿eh? No es mucho más, pero bueno, nos va a venir muy bien desde luego. ¿Qué tiene nuestro sistema free flow? Pues lo que tiene que tener un sistema free flow de este estilo. A ver, detecta el tránsito por cada carril, el movimiento de, entre carriles, adelantamientos y demás, y también por arcén, ¿vale? Y movimiento por arcén. Tiene detección y clasificación de vehículos por láser, lectura de matrícula delantera y trasera, antenas para comunicación con el dispositivo a bordo, luego cámaras de contexto para, bueno, para situar el equipo, para que no me digan, oye, que esta matrícula no es mi coche. No, sí, es tu coche, mira, la cámara está aquí, es tu coche. Bueno, tu coche no, tu camión en este caso. Todo está redundado para tener la mayor disponibilidad posible del sistema. Obviamente también tiene un controlador del área de detección y eso se comunica con el back office de Bidegi a través de una red de fibra óptica, una red IP de fibra óptica. ¿Vale? Y luego tiene pues, todos los sistemas de protección propios del pórtico que se nos han ocurrido. Eléctricos, pues aparte de las protecciones eléctricas, SAIS y grupos electrógenos. CCTV para protección del pórtico, antiintrusión, sísmicos, antiincendios, bueno, pues todo lo que creemos que tiene que tener para asegurar la máxima disponibilidad del sistema. Y luego ya para terminar, cuatro aspectos que creemos que son claves para el éxito del sistema. El primero es el back office. Pues es obvio, es el cerebro del sistema. Tiene que estar bien depurado y funcionar bien porque es el que se va a encargar de recibir todos los tránsitos, armar los viajes, cobrar, la gestión del fraude, del usuario. O sea, tiene que estar perfectamente engranado y de hecho la marcha blanca nos va a servir para depurarlo lo máximo posible. Luego está la gestión del fraude. A ver, este es un sistema que hemos dicho que es free flow. No va a tener unas barreras físicas por las que los usuarios se van a tener que parar para pagar. Con lo cual, bueno, pues la picaresca igual se fomenta un poco, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es tener una gestión del fraude buena y férrea para que el éxito del sistema no peligre. Y luego ya por último, para acabar, una campaña informativa para llegar al mayor número de transportistas posibles, porque bueno, pues los de aquí, a pesar de que todavía les tenemos que contar muchas cosas, ya lo conocen, pero claro, por Guipúzcoa hemos dicho que pasan de África, de Europa, de muchas partes, entonces, y somos pequeños, entonces bueno, pues nos tienen que saber que lo estamos poniendo en marcha. Y además tenemos que dar facilidades de usuario para el pago, o sea, perdón, facilidades, eso sí, eso es, facilidades al usuario para el pago. Como he dicho, el 85% ya paga con un VAT, con un TAG, Nobu. Con lo cual, bueno, es un punto de partida muy interesante, pero tenemos que dar a ese otro 15% que actualmente hace o por medio electrónico o en metálico, le tenemos que dar facilidades de pago. Y bueno, pues para eso se está desarrollando una página web, se van a poner estos kioscos a lo largo del recorrido y además también van a poder saldar la deuda en el peaje de Irún, que el peaje de Irún, el tradicional para la P8, va a seguir estando ahí. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias. Como quizás marches un poco precipitadamente, ¿no? Todavía me queda un rato, todavía espero. Sí, pero, sí, todavía espero. Sí, pero quizás no podrás esperar hasta el final para hacer. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, yo creo que ahora es el momento. Sí, sí, Bruno. Yo quería preguntarte cómo vais a tratar los impagados internacionales. Los pagados internacionales, buena pregunta. Hay distintas opciones. Pero lo que estamos pensando es que realmente los pagados internacionales son casi los que menos nos preocupan, porque los internacionales que pasan por el territorio de Guipúzcoa pasan por el peaje de la P8, el explícito. Entonces, ahí bueno, tenemos un procedimiento hecho por el medio del cual, en el momento que no pagas, no vas a ser todavía infractor, sino que se te va a dar un tiempo para poder abonar tu saldo, y esperamos que con eso no lleguen a ser infractores, porque pasarán por el peaje Irún. Algunos se nos escaparán y hay distintas opciones que se están trabajando. Una de ellas, por ejemplo, hay empresas que te los localizan. Porque, a ver, hay una base de datos compartida a nivel europeo, pero los supuestos en los que puedes acceder a ella no entra este. Entonces, pues uno de ellos, por ejemplo, son empresas que te lo localizan. De hecho, hay administraciones que funcionan así. Te los localizan y ellos se quedan con una parte de lo que cobras. Pues es una opción, por ejemplo. Yo entiendo que aquí
Y lo que habrá sobre todo será, hay un efecto con los peajes explícitos, de los que lo conocemos mucho, los que tenemos de todo, ¿no? Que es el fenómeno del rerouting, ¿no? Que es este reencaminamiento, que la gente se escapa, etc. Mm. Aquí habéis estudiado cómo se volcará de la A1 hacia la P8, habrá un efecto de que alguno irá hacia la P8, pagar por pagar, preferiré pagar por sí, la de más alternativa, y eso será que también tiene un efecto positivo en cuanto a que la A1 tiene un impacto mayor, por lo que decías, de territorio, de todo lo que hay al lado. ¿Habéis estudiado este efecto, este tráfico? Sí, o sea, además se han hecho distintos estudios, lo que pasa es que, bueno, pues son como siempre estudios y lo que después vayamos a conseguir también en función de la... Bueno, una cosa que no he dicho, por ejemplo, es que la norma foral ha establecido un máximo de cobro. Luego en la norma de presupuestos de este año diremos cuál es la tasa definitiva, más que nada también porque en función de lo que nos dijera Europa podíamos tener que cambiar y no queríamos aprobar una norma que luego teníamos que cambiar en el importe. Entonces hicimos, bueno, importe máximo esto y luego en función de lo que cerremos el documento que presentemos a Europa y cerremos con Europa, porque es que los tiempos de una administración y otra no nos acompañaban, entonces al final lo hicimos así. Tasa máxima y luego cuando cerremos, tasa de recuperación. Entonces, los distintos estudios que tenemos te dicen en función de la tasa final que pongas, se te puede mover más o menos. Pues bueno, con lo que estamos barajando, pues estamos entre el 20 y 25 que se irán hacia la P1 a P8. 20-25% de pesados. Siempre estamos hablando de un peaje siempre, solo sobre siempre pesados. Siempre solos o de pesados. Eso es solo sobre pesados. ¿Eh? Sí, sí, es una viñeta para pesados. Eso es. Y... aquí voy a comentar, sobre también un tema de hay un máximo a pagar por un transportista, ¿no? O sea, si supera un máximo ya no pagaría más. Esto no, en algún momento no. Se ha hablado, o esto era para ligeros. ¿No? Eso es para ligeros, vale. No, vale. Además la directiva no te lo permite, ¿eh? La directiva te permite hacer un descuento máximo de hasta un 13%, pero los criterios de en función de que también son difíciles de justificar y de ponerlos en marcha. Entonces, de saque nosotros hemos salido sin descuentos para nadie, vale. Ni para los locales, ni para los depósitos, para nadie. Para nadie. Pago por uso, cada vez que pases pagas esta. Lo que sí que lo tenéis es en los ligeros, hay un máximo que llegan a pagar. Sí, y como pero los ligeros, eso la directiva no, la directiva solo eso para transeuropea y de momento, pesados, por lo menos, de momento, eso no es. Eso muy es. Bien. Sí, sí. No sé si hay alguna cosa más. No, no, todos. Efectivamente. A ver, no se cobra toda la N1, como he comentado, es en algunos tramos de la N1. No hemos puesto en toda la N1 porque pensaba, a ver, el sistema que tiene ya me saldrá. De enlaces la N1 nos haría tener que poner muchísimos pórticos y haría inviable el proyecto. Entonces, y como no queríamos que pasara eso, lo que hemos puesto es en los tramos que hemos considerado más adecuados, más que nada también para que luego no se nos escapen los camiones a las carreteras paralelas, que es la antigua N1, que si ya la N1 actual parte los municipios en dos, en muchos casos esas carreteras es que pasan por la Plaza Mayor, o sea, es que entonces lo que no queremos es que los transportistas se nos metan en esas carreteras y por eso hay un tramo entre Andoain y Idiazábal, que es ya cuando empieza a subir la Chegárate, que no se cobra. Dime. ¿Perdón? Oye, a ninguno le habéis hecho tantas preguntas, ¿eh? ¿Qué es esto? Sí, dime. Micrófono, Juan. Tú sabes que yo tengo broncas en COE con los de ASTIC todos los días y no lo sabe muy bien porque ya había un grupo de trabajo y ya hemos dicho que nos seguimos, ¿no? Porque hay peleas con Business Europe, ahora va a haber otro informe y tal. Pero siempre los de ASTIC nos dicen, es que esto tiene truco, es que los transportistas del País Vasco después lo que pagan se lo van a dar por otras vías fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bueno que sepamos eso, como estás diciendo, no es así, para poderles desactivar, ¿sabes? No es así. De hecho, mira, es que al final es lo que tiene esta norma, sinceramente, porque de hecho los transportistas locales nos dicen lo que los más perjudicados van a ser ellos, porque los que más van a pasar por el peaje de Andoain, por ejemplo, por el pórtico de Andoain, son ellos. Los de fuera te dicen que beneficias a los locales. Entonces, pues está claro que no, que bueno, que es una medida, el tema de los peajes, pues sabemos que es una medida controvertida y que tiene eso aquel. Pero no se va a beneficiar por ningún tipo porque precisamente la directiva es una de las cosas que te prohíbe. Y ya han dado a otros países mucho más grandes,
Alemania, por ejemplo, importantes que nosotros le han dado bien por esa parte. Entonces nosotros ahí no nos vamos a meter. Lo que sí se ha ido trabajando con el sector, y en eso sí estamos estudiando, es Guipúzcoa es un transfronterizo, ¿vale? Estamos ahí con Francia y Francia no les deja pasar, por ejemplo, de sábado por la noche al domingo los camiones no pueden pasar a Francia y muchos aparcan en Guipúzcoa. Pero como he dicho, Guipúzcoa son pequeños y tenemos un problema de espacio muy grande, los sitios para aparcamiento son muy limitados. Entonces, al final hay veces que acaban aparcando en cualquier parte. Una de las cosas que se está trabajando, y se está trabajando, pues bueno, con ellos he hablado y demás, es en ver un proceso, o sea, un proyecto que además también tiene su historia y se ha ido cambiando a lo largo de los años y no ha llegado a materializarse, es un centro integral del transporte, un aparcamiento vigilado con ciertos servicios y demás, que les facilite a ellos también el su trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, se está trabajando en esa parte, pero no medidas compensatorias por ningún otro estilo, porque no podemos, no se puede. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Pues cuando quieras, cuando te vaya gracias. Bien, podrás. ¿Eh? Me quedo un poquito gracias. Más, sí. Perfecto. Está muy interesante el día. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Camille y Marius. Sí. Voy a hacer un inciso porque antes, con el cambio de orden, me he dejado sin leer tu reseña. No pasa nada. Bueno, Marius es ejecutivo de cuentas de T-Systems, con más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC, especializado y enfocado en ciencia política y servicios de administración pública. Y también colabora con organizaciones relacionadas con las TIC, como el Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de Cataluña, que eres vicedecano, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Por alusiones que antes decían, somos los informáticos que se han colado en este evento. Vamos a hacer una reflexión de si en verdad nos gusta poner muchos sensores o no. De verdad que lo hemos entendido también antes el compañero cuando lo ha comentado. La verdad es que tengo que decir que estamos muy contentos, lo hemos estado comentando antes. El evento está siendo súper interesante, de un alto nivel y un contenido brutal. Y es compartirlo con vosotros y daros muchas gracias a la organización por permitirnos también invitarnos a estar aquí hoy. Gracias a vosotros, and thank you to Camille, because it's a last call, ¿no? Porque realmente ha sido en el último momento, sí. Que ha sido cuando hemos querido contar con ellos, a partir de que había la baja, ministerio, y yo la verdad que tuve la suerte de tener con T-System y con su equipo una sesión sobre su experiencia y pensé, es que tienen que venir a explicarlo mucho más brevemente, porque yo tuve la suerte de estar unas cuantas horas con ellos, pero ver a alguien que mueve y que han trabajado pues Alemania, Bélgica, etcétera, lo encontraba muy, muy interesante, porque si no, al final siempre hablamos nosotros los mismos, que nos hagamos conociendo todos un poco, y estaba bien, pues que yo sí. Lo agradezco y sobre todo el esfuerzo a la persona que viene. Muchas gracias a vosotros. Si lo explicara yo no serían 15 minutos, pero yo creo que la puntualidad germánica sí que lo será. En todo caso, nada. Agradecer también a Camille, que es ejecutivo nuestro en Alemania, también el esfuerzo que ha hecho para poder desplazarse expresamente hoy en el evento, tal como estáis diciendo. Y sin más, antes hemos estado hablando, él intentará también slowly speaking, ¿no? Hablar poquito a poco también, un poco, porque no todo el mundo, además se nos oxida, no sé, a mí el primero, ¿no? Y ya veréis un poco que lo que queremos compartir con vosotros hoy es, desde nuestra total modestia TIC, pues un poco la experiencia que tenemos alrededor de Europa con diferentes servicios que estamos prestando en peajes, tanto en Alemania como en Bélgica y en algún otro país que ahora veréis, y un poco el caminito que hemos ido siguiendo desde trabajar desde esquemas desde Euroviñet hasta satelitales, radiofrecuencia y consolidar al final una cosa que hemos consolidado, que es una plataforma integrada de servicios que le llamamos nosotros, que lo juntamos con el cloud y muchas cosas, esto que hacemos los informáticos, y decimos que tenemos una plataforma de tolling as a service que está funcionando, que es real, que está dando servicio hoy, que es interesante. Ya, me como el tiempo. Os dejo con Camille, que él va a ser más puntual. Muchas gracias. Ok, good evening. I'm very pleased to be here. Thank you for the opportunity. It was a short notice, but I think we are quite well prepared. I apologize for not being able to speak Spanish. But I didn't understand anything last 6 hours, so it's your turn. Ali. Good. Maybe just a very quick information. We have more than 250,000 kilometers of roads which are equipped
with a tolling system, with an electronic tolling system for trucks. More than 210,000, so out of 210,000 are equipped with a system and a solution of Deutsche Telekom and T-Systems. Well, one of the largest transit countries is Germany. You know, we like to have all the things quite structured. We also have a tolling system, a satellite-based one since 2005, working in Germany for trucks. In Belgium, we have introduced a system quite currently in 2016, so last year. You have to imagine, in Belgium, it was quite more complicated. We had concessioners, we had different regions. If one of you have been once in Belgium, you will know that it can be very, very difficult and very different between the regions. So the Walloon region wants to do something different than the Flemish region. They have different tolls on different roads. And the Brussels region is different again because you have toll everywhere in Brussels. You have city tolling in Brussels. So it's a very little country in Europe, but extremely mixed. So you have everything over there. Then we also have introduced part of our system, because it's a different technique, but the back office and the ICT solution in Austria comes also from T-Systems. And last but not least, we are working on a European system as well, under the company called Toll for Europe. We develop an electronic tolling system for trucks for all Europe, which means from 2019, end of 2018, beginning of 19, the truck drivers will be able to get one unit, one simple device, and drive with this unit from Portugal through Spain, France, Belgium, Germany, and Austria to Balkans, for instance, with only one device, with only one invoice, once they are registered in our system. So we do have this experience which developed from 2003. It was not very easy at the beginning in 2003, where the introduction of the system in Germany was a bit difficult. Until 2005, the introduction of the German system, then the Austrian system, then the Belgian system, and now the European system. Yeah. That's more or less the timeline we've tried to show to you. Normally, I don't like any slides. I just start to talk. So we introduced this various systems, and they are very different because of the needs of the countries. So it would be interesting to learn and to understand what are the needs of your governments, of your regions. Is it different? Is it, are you aligned? What do you need? The block number 5 is pago por uso, pay per usage, I understood. Pay per usage, you should keep one thing in mind. There are multiple multiple sources, actually, explaining that one truck of 10 tons negatively impacts the infrastructure 400,000 times more than one light vehicle. It's a huge impact of one truck compared to one light vehicle, 400 times more. And accordingly, you can charge them more because you pay per usage. If you destroy something, you pay for it. If you don't destroy, you don't have to pay. This is also in line with the European directives. The one is limiting the toll you can impose on the drivers, on truck drivers, and also on light vehicles drivers. The other directive is about the European tolling starting from 2004. So there are many legal frameworks which can impact your solution for your country. So on the one hand side, it's your internal needs. What do you need? What do you want to achieve? And what are your goals? On the other hand side, you still have to respect the European framework. We said
As my colleague explained at the beginning, we want to propose a tolling as a service solution. So we do not want to limit our customer to one particular solution. We decided to split it into puzzles, where we say, you are missing a billing unit, so you don't know how to send an invoice to multi-millions of users. We help you with this approach. We are open to another providers. Belgium is the best country for it. We are not the one and only. There is also another European provider, Access, where you can get an onboard unit. They are connected with our system. So if you need a little part, you can just get a part. And in a very similar way, actually, we are saying, for instance, you need only light vehicles. We help you to cover only light vehicles. You need them only for cities. We help you to create a new system only for cities. We help you and support you for a step-by-step solution if you want to introduce something one by one. But we are also able to provide you with a full picture for light vehicles and also for heavy goods vehicles. We are open to competitors. So if there is another company which is willing to cooperate and to introduce another system in Spain, we are very happy to attach them to our system, where, for instance, the control, the so-called enforcement parameter, can be done only once by one company, and diverse providers like Access, Capsch, Satellic, or whomever else is providing the device can be controlled by this one company. So we see our solution as a service to serve not only the cities, not only the countries, but at the end of the day also the user. Because we believe that a solution can only work when the end user is happy with the solution and is accepting the solution at the end of the day. So I think I explained more or less everything, the scope, the technology, and the value-added service. I think what is important also to say, and that's the experience we see from other countries, you don't have to use the tolling system only for tolling. Yeah, you can use it, and Belgians or Germans are doing it as well, in an anonymized way to respect the data protection rules, for traffic control, to see what is the traffic in my country, in my city, and to impact the traffic. You can introduce a tolling which is based on time. It can be more expensive to get into the city at 7 o'clock in the morning, yeah? But it can be cheaper at 5 o'clock in the morning in order to avoid congestion in big cities, like in London. It has been introduced based on the London experience. You can use tolling for VAT issues. That's something the Polish government is currently working on it. If you have questions, I can explain it more in detail, but you can use the tolling system itself and the device which is attached to your car in order to see where the specific truck driver was driving, with which how many kilograms, and when he was coming back, you install also the so-called weight in motion installations. So you can also check it, and you can also control it, and you can avoid a very specific situation where a value-added tax is missing for some countries. You can use it for the police, but you have to be careful what kind of legislation you implement. In Germany, the legislation is extreme, quite extreme. So even there was one case where the truck driver killed somebody. Our company was not able, well, we were able, but we were not allowed by law to give the information which truck driver was it. It's not permitted by law. This information is only available to the infrastructure minister, and he cannot provide this information to the Ministry of Justice. That's the German example. In Belgium, it works differently, so be careful about it. Use tolling for many things. Use it in your cities. Use it in different regions. Use it for the whole country. Use it in the whole Europe, and make it user-friendly.
That's mainly what I wanted to say. Al final, tal como decía al inicio, un poco, pues a partir de todos los servicios que estamos prestando, si lo ponemos un poco en la coctelera de otras cosas también que estamos haciendo dentro del grupo y que hoy todas las principales empresas de tecnología están apostando fuertemente en temas de digitalización, igual que nosotros, temas de IoT, temas de Smart, temas de Big Data, etcétera. Cuando lo pones un poco todo en la coctelera te das cuenta, que es un poco la reflexión que él quería, Camille estaba explicando, pues que nos aparece un conjunto de datos y un conjunto de servicios que están siendo gestionados, que nos está diciendo de que lógicamente sean aplicables en un status quo actual y más atendiendo lo actual, dijéramos, marco legislativo en muchos países como Alemania, tal como decía Camille, pero sí que pueden suponer una oportunidad esos datos y esos servicios, pues desde para dinamizar el mercado, ofreciéndolo, desarrollando lógicamente la normativa adecuada para poderlo soportar, ofreciendo datos o servicios, pues asegurar a startups, etcétera, que es de un poco el marco que te ofrece la digitalización para toda esta idea de crear nuevos servicios a partir de todo lo que tenemos ahí. Y esto lo estamos viendo como está levantando ya un cierto interés también a nivel de Europa, con las restricciones efectivamente que pueden haber pues con todo el tema normativo. Y este ha sido el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. José Manuel, sí, te tocaría a ti ahora, sin más. Bueno, thank you very much for your exposition. I think that's it. Very, very interesting. And this vision of toll as a service. We spoke before about mobile as a service, mobility as a service, and now speak about tolling as a service. I think it gives a lot of opportunities, no? Because to know in real time where is every track in every moment, I think the open possibilities to all these things that you speak before, that was very interesting. Creo que no han hablado de dinero, de los 4.300 millones que ingresa los alemanes, ¿no? El Estado alemán. Uy, they want to talk about money. No, it's not necessarily. Pero es importante, al final dices, más allá de ese ingreso que tiene, hay otras cosas, ¿eh? Que se regula con... Hay otras cosas a hacer y otras posibilidades, ¿no? A veces esto lo vemos ahí, el tío Gilito, ¿no? Y haciendo, diciendo, pues ingresan todo esto. No, hay más cosas. Thank you very much. Thank you. José Manuel, cuando quieras. José Manuel, que antes quedó también pendiente, es doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Economía por la UNED. En el curso 2004-2005 fue Visiting Fellow de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Actualmente es director del Departamento de Ingeniería Civil, Transporte y Territorio de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y a su vez es catedrático en el área de Economía y Financiación del Transporte de dicho departamento. Cuando quieras, José Manuel. Pues muy bien, muchas gracias. Y la verdad es que estamos siempre los mismos hablando de este tema, al menos, y conocemos ya mucho la visión. Yo quería empezar, porque es tarde, viendo un poquito el pricing desde una perspectiva de lo que va a ser el futuro de la movilidad. Desde mi punto de vista, el futuro de la movilidad en el transporte por carretera se va a parecer bastante a lo que es en la actualidad otros sistemas como el sistema eléctrico, el sistema de telecomunicaciones o el sistema de agua, en el cual todo el mundo paga por la infraestructura, pero nadie se entera de que paga por la infraestructura. Claro, el sector de la carretera tiene un problema. El primer lugar es que las carreteras se iban construyendo desde la prehistoria, ¿no? Y no se han desarrollado rápidamente. El segundo lugar es que en la carretera es muy complicado cortar el suministro. En unas redes podemos cortar el suministro fácilmente, en una carretera es mucho más complicado hacerlo. Pero lo que es evidente es que vamos a un mundo donde la movilidad va a dejar de ser yo con mi vehículo yendo por la carretera, pagando en una caseta de peaje y sacando el bolsillo los euros para meterlos en la cabina. Lo que vamos a tener van a ser empresas que nos den servicios de movilidad. Y dentro de ese servicio de movilidad podrá entrar y deberá entrar necesariamente el pago por uso de infraestructuras, pero quiero decir, el pago por uso de infraestructuras no es si opino que es bueno o opino que es malo, es que sencillamente es lo natural en cualquier servicio que se está prestando cobrar la parte que supone el mantenimiento, la operación, la construcción.
Bueno, de la directiva Euroviñeta, pues lo que sabemos es que es la legislación europea en materia de tarificación que tiene cosas buenas y tiene cosas menos buenas. De mi punto de vista, tiene varios errores de planteamiento. Voy a hablar en nivel muy global. El primero es que solo considera los camiones. Dices, oiga, ¿por qué no considera usted todo el transporte? ¿Por qué no considera usted también los vehículos ligeros? ¿No? En segundo lugar, porque establece también libertad sobre el uso de los ingresos. Dice, oiga, resulta que yo puedo utilizar lo que obtengo de ese peaje para financiar la sanidad, ¿no? Y eso me lo está permitiendo la legislación europea. Bueno, los objetivos, como veis, pues son la son objetivos no únicamente de recaudación, sino también de fomentar un comportamiento de movilidad razonable. Internalizar externalidades, hacer que los vehículos contaminen menos, etcétera, etcétera. Pero al final también es muy importante y está encima de la mesa, dentro de esta política, lo que es el financiar los costes que implica la gestión de la red. Ay, perdonad. Bueno, en la actual estructura de la directiva Euroviñeta, pues hay dos componentes. La Unión Europea establece dos componentes de tarifa. Uno de ellos que es la tasa por uso de infraestructura, cuyo principio es la posibilidad de cubrir el coste. Esto lo que hace es nos limita. Al final, la directiva Euroviñeta, y es algo que no todo el mundo tiene claro, no es una directiva que explica cómo hay que pagar, sino es una directiva que establece un límite a lo máximo que se puede cobrar en función del coste de infraestructuras que se puede recuperar y en función de las externalidades de los diferentes vehículos, ¿no? Bueno, lo que vemos es que esta directiva, en su componente de peaje kilométrico, que es el que gusta a la Comisión, se está implementando de manera muy importante. Lo que vemos es que, y ven ustedes en círculos naranjas, que los países en donde se está implementando son fundamentalmente países del centro de Europa. Muchos países, pero todos en el centro de Europa. Vemos una serie de países que se lo están pensando en azul y vemos un país que se lo estuvo pensando y lo estuvo estudiando muy seriamente, pero al final no lo implantó, que es Francia, que desde mi punto de vista es un país clave para que este sistema se hubiera llegado al resto de Europa. Si ven ustedes, España, Portugal, Italia, Grecia, es donde no llega. Básicamente porque hay una componente muy importante a la hora de que los gobiernos tomen la decisión de aplicar esta directiva, que es el porcentaje de vehículos pesados extranjeros que circulan por la red. O sea, en Alemania ven que es el 35, Eslovaquia el 41. Obviamente decir, oiga, si yo lo que tengo es un flujo de camiones internacionales que me están deteriorando las carreteras, es bastante fácil convencer de que extranjeros me paguen a mí el deterioro de las carreteras. Claro, si nos vamos a países como Italia, como Grecia, como España, como Portugal, no es casualidad que hayan sido ellas las... O como los países nórdicos, ¿no? Es decir, no es casualidad que hayan sido ellos, fundamentalmente, por dos motivos. En primer lugar, las mayores distancias de transporte y, en segundo lugar, el hecho de que la mayoría de los transportistas son nacionales. Bueno, en cuanto a la gestión de los ingresos, tenemos un poquito de todo. Hay países que establecen fondos intermodales. El dinero pasa a un fondo y se puede dedicar tanto a financiar la carretera, como el ferrocarril, como otros modos. O en algunos casos, como es el caso de Austria o de Alemania, únicamente al la carretera. En general hay bastantes trabajos que empiezan a valorar los resultados y en líneas generales los resultados son positivos. Hay una mayor eficiencia en los vehículos. Es cierto que no se está produciendo el trasvase a otros modos de transporte como el ferrocarril o el marítimo que hubiera gustado, pero en general está funcionando bien. En general, aunque al principio ha habido resistencia en la práctica, una vez el sistema está en marcha, ha sido bastante aceptado por la sociedad. Desde el punto de vista macroeconómico ha permitido garantizar una cierta fuente estable de recursos, aunque es cierto que algunos países lo que han hecho es sustituir esa fuente de recursos por el presupuesto, es el caso de Alemania, con lo cual tampoco ha incrementado, pero al menos sí que ha dado estabilidad, ¿no? Poca impacto en la inflación. Y luego hay un aspecto fundamental desde mi punto de vista, que es el impacto en el comercio, cómo te afecta eso a el comercio entre los diferentes países, que de momento ha sido escasamente analizado, ¿no? Bueno, para darles a ustedes un orden de magnitud de lo que sería, hay muchos trabajos, se han hecho un montón de trabajos aplicando, en función del tipo de la red
que se evalúe, los costes que se pueden imputar son mayores o menores y, por lo tanto, las tarifas salen mayores o menores. Para que tengan ustedes un orden de magnitud, en España, aplicando la directiva Pesados 3, que son los tráilers de 40 toneladas, y en el caso de vehículos nuevos, poco contaminantes, porque ven ustedes que los vehículos muy contaminantes penaliza altamente, ¿no? Porque la tasa por costes externos se vuelve muy alta, ¿no? Comparada, pues estaría en el torno de los 13 céntimos de euro. Si aplicáramos esta misma metodología ligero, estaríamos hablando de 4 céntimos de euro, que es un precio relativamente razonable. Ya digo, en la práctica la directiva Euroviñeta no contempla los vehículos ligeros, pero calculando con esa metodología saldría aproximadamente ese peaje, ¿no? Bueno, yo me quería centrar un poco en estos puntos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los retos de la aplicación de la directiva Euroviñeta, ¿no? Y yo he apuntado 4. Uno es la aceptabilidad social, que yo creo que sin duda alguna es el más importante. El problema, la Euroviñeta no se pone porque hay gente que se enfada mucho si se pone. Si la gente no se enfadara mucho, el gobierno la habría puesto ya. O sea, eso lo tenemos que tener clarísimo. Luego hay un tema también que en el fondo está relacionado con el primero, que es el de la equidad fiscal y tarifaria con otros medios, modos de transporte. Claro, al final dices, oiga, el transporte compite entre sí, el ferrocarril, la carretera, el aéreo, el marítimo, entonces tiene que haber un planteamiento común de cómo va a ser esa tarificación, y que en la práctica no existe y no se ha querido hacer. Luego, la necesidad de transferir los costes al consumidor final, pues claro, el problema que tenemos es, oiga, si yo pongo una tasa por uso de infraestructura, pero esa tasa por uso de infraestructura lo que revierte es que el salario del transportista disminuye, al final lo que estoy haciendo es no trasladar esa eficiencia al consumidor final, que es mi objetivo, sino trasladarla al empleado, en muchos casos de empresas nacionales, como es España, ¿no? Y finalmente, el impacto en el comercio exterior, ¿no? Y este es el principal temor por parte de los macroeconomistas a aplicar en el caso de España la Euroviñeta. Es decir, oiga, si al final yo hago esto, las exportaciones, que están suponiendo una parte muy grande del crecimiento del PIB del país, se me van a frenar. Por lo tanto, lo que yo no quiero es frenar la economía, ¿no? Y esa es una pregunta también muy importante. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Bueno, este gráfico que tengo aquí, que lo he puesto ya en algunas otras presentaciones, lo publicó un diario español y preguntaba diferentes medidas, la opinión pública, diferentes medidas para reducir el déficit público. Entonces, la más popular es reducir las subvenciones a los partidos políticos, ¿no? Esa es la primera medida que todo el mundo quiere, ¿no? La segunda sería tipificar como delito la gestión irresponsable de los recursos públicos, ¿no? La verdad es que yo me sumo también, ¿eh? Yo, digamos, estoy también en esa parte. Y si nos vamos a la parte final, lo más impopular es la subida del IVA. Y la segunda, implantar peajes en algunas autovías públicas, ¿no? Probablemente el IVA tiene un impacto más negativo porque todo el mundo paga el IVA y no todo el mundo usa las carreteras públicas. Pero lo que vemos es que, en general, es una medida que no tiene una buena percepción social, ¿no? Centrándonos ya más en los vehículos pesados, pues al final, ¿qué aspectos ayudan a que la percepción sea mejor? Bueno, pues si el porcentaje de vehículos extranjeros es mayor, obviamente el gobierno que toma la decisión está afectando en gran medida a otros países. Por lo tanto, en principio, si todos los vehículos fueran extranjeros, las empresas de transporte en España fueran extranjeras, se aplicaría la directiva Euroviñeta, ¿no? El porcentaje de tráfico de tránsito, ¿no? Lo que comentaba, es decir, ¿por qué se ha aplicado en Guipúzcoa y no en Huelva? Pues, hombre, además de porque la gente de Guipúzcoa sean muy eficientes y tal, es porque el 90% del tráfico no es de Guipúzcoa. No nos vamos a engañar. O sea, podemos hacernos trampas en el solitario, pero, es decir, ese es el principal motivo por el que Guipúzcoa ha aplicado. No tanto por el hecho de que, oye, somos muy tecnológicos. Muy bien. También se puede ser tecnológico en otros sitios, ¿no? Bueno, luego se igualen las reglas del juego con otros modos de transporte. Este es un tema también muy común, decir, oiga, resulta que usted me tarifica, pero ¿qué pasa con el ferrocarril, ¿no? Ahora vamos a ver algunos números, ¿no? Medidas compensatorias a los afectados sean mayores. En muchos países, incluyendo Alemania, pues de manera indirecta se han tomado medidas para intentar solucionar estos problemas, ¿no? El hecho también de todo esto es que yo, mi experiencia, y me van a permitir ustedes, ya que estoy aquí invitado por la Asociación Española de Carretera, digamos, a modo de amigo y tal, pues decir un poco lo que pienso, ¿no? Libremente, y si no, pues, ¿eh? O sea, yo la sensación que tengo con este debate de la Euroviñeta en este país es que está siendo un debate de gremios empresariales, ¿no? O sea, que al final es
El SEO Pan and Company es que queremos hacer carreteras, queremos negocio, ¿no? Y queremos Euroviñeta porque queremos seguir en el negocio, ¿no? Y los transportistas no queremos Euroviñeta porque nos... Y al final estamos en un diálogo de besugos, ¿no? Yo creo que, o sea, al final, lo de la disposición al pago, todos estamos dispuestos a pagar cuando tenemos un servicio. O sea, si hay un partido del Madrid, soy del Madrid, estoy dispuesto a pagar lo que sea, ¿no? Es decir, claro, el servicio que nos ofrece tiene que merecer la pena, hay que pagar de una manera homogénea y justa, o bien lo que pagamos por un lado lo ahorramos de otro. Es decir, oiga, resulta que tengo una infraestructura que me está ahorrando un montón de tiempo, pues entonces estoy dispuesto a pagar lo que sea. O una infraestructura que me ahorra un montón de costes. Estoy dispuesto a... Entonces, en ese debate no se ha entrado. No se ha entrado, quizá porque no tenemos madurez suficiente para entrar en un debate de hasta qué punto esta medida le viene bien al país y no tanto a un gremio empresarial. Sé que hay gente que se puede enfadar un poco conmigo, Bruno, pero bueno, como digamos ya me conoce, pues me quiere como soy, ¿no? Entonces, bueno, pues todo me soporta como soy, ¿no? Entonces, decir, pero claro, todo esto también requiere un mayor diálogo entre las partes, empresas, automovilistas, transportistas, la propia administración pública, ¿no? Para realmente la pregunta que hay que hacerse es ¿qué es lo bueno para el país? Esa es la pregunta que tiene que haber detrás. Bueno, luego otro tema es el de equidad fiscal y tarifaria. Cada uno de los problemas también que dificulta todo esto es que la fiscalidad al transporte por carretera es elevadísima, ¿no? Miren ustedes aquí, ponen los ingresos que se recaudan o bien en morado por tarifas, los diferentes modos de transporte, o a través de impuestos especiales. Claro, lo que vemos es que la carretera, y aquí estamos imputando solo la parte interurbana, estamos dejando de lado todo lo que es el urbano, está aproximadamente una recaudación en torno de los 11.000 millones de euros al año, ¿no? Compárenlo ustedes con el ferrocarril, ¿no? Claro, si nos vamos por otro lado a las subvenciones públicas, subvenciones a la operación, no estamos hablando de la infraestructura, puramente a la operación, pues claro, lo que vemos es que el perfil es el contrario, ¿no? El ferrocarril tiene 880 millones de euros y la carretera 183, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo, si yo me dedicara a la carretera, pues que dijera, oiga, usted encima me quiere poner una euroviñeta, pues a lo mejor hay que arreglar el tema modal con anterioridad, ¿no? Claro, si calculamos el índice de cobertura, este es un estudio del FEDEA, que hemos hecho para el FEDEA recientemente, junto con otros investigadores de otras universidades, ¿no? Claro, actualmente el índice de cobertura de los costes de infraestructura de la carretera es el 142%, ¿no? Mientras que el ferrocarril es el menos 2,70, ¿no? Básicamente porque las subvenciones son superiores a lo que paga el ferrocarril, ¿no? Es verdad que si nos vamos, incluimos ya costes externos, sobre todo si nos vamos a un escenario de costes externos medioambientales muy elevado, con valores del CO2, lo que vemos es que la carretera está en el 50% de sus costes, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que paga, debería de pagar más. ¿De acuerdo? Lo único es que, si lo comparamos con el ferrocarril, pues la situación también sigue siendo diferente, ¿no? Bueno, aquí ven ustedes valores, curiosamente, dentro de la carretera los que más pagan son los ligeros. ¿Por qué? Pues porque deterioran muy poco y consumen bastante carburante, ¿no? Frente a otro tipo de vehículos. Si entramos ya en costes externos, como ven, la situación se va equilibrando bastante, bastante más. Bueno, otro punto es el tema del traslado de costes al cargador. Y este es un tema fundamental. Al final, la idea es que el transportista actúe como cadena de transmisión hacia el consumidor final. Y visto desde una manera racional, tiene mucho sentido. Es decir, oiga, yo el tomate que cultivo en España y vendo en Alemania, lo lógico es que el que me pague la infraestructura de moverlo a Alemania sea el alemán que se compra el tomate. Si yo le meto ese coste a través de una euroviñeta, en el fondo me está pagando parte de la infraestructura el alemán. Lo cual es muy bueno porque estamos exportando el coste de la infraestructura al exterior a través del poner esa euroviñeta. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que eso pasa en la medida en la que el cargador es capaz de trasladar eso. La práctica demuestra que el mercado del transporte de mercancías en Europa y especialmente en España es un mercado tremendamente complejo, tremendamente imperfecto y donde hay una competencia depredatoria con un número tremendo de pequeñas empresas que lo que están dispuestos es, a pesar de que se les establezca una euroviñeta, mantener sus costes para sobrevivir. Entonces, claro, ¿qué estaríamos consiguiendo si no se traslada eso? Pues lo que haríamos es que el que paga el tomate o el que paga la carretera no es el alemán que se come el tomate, sino es el transportista español bajándose el salario, ¿no?
Entonces, eso es algo que hay que evitar, porque desde una perspectiva de incentivo económico hay que evitar. ¿Hay medidas para evitarlo? Yo creo que sí. Por ejemplo, introducirlo en la factura. Pero todo eso requiere también, nuevamente, un diálogo con Hacienda, un diálogo con administraciones públicas, etcétera, etcétera, ¿no? A ver. Vamos a... Estoy acabando, de todas maneras. Perdonad. Bueno, luego finalmente ya, y con esto acabamos, el impacto en el comercio. El impacto, la idea es del comercio, es decir, oiga, mire, en el fondo las exportaciones es un factor de crecimiento de cualquier país. Pues contribuye a su PIB. En el fondo, frenar la exportación, cualquier tema que me frene la exportación, aranceles, etcétera, lo que está haciendo es reducir las exportaciones, también las importaciones que restan al PIB. Pero al final, si el balance fiscal es positivo, como está ocurriendo en el caso de la balanza comercial es positiva, pues en la medida en que se establezca eso, pues va a afectar o puede afectar negativamente al comercio. Aquí yo creo que es un tema todavía en el que queda bastante que trabajar, porque hay que ver dos efectos. En primer lugar, tú tienes por un lado el efecto de lo que me afecta al comercio, pero también si eres capaz de trasladar los costes al cargador, estás exportando el coste de la infraestructura. Entonces hay que hacer las cuentas. O sea, ¿qué de lo que estoy perdiendo? O sea, imaginaros un caso donde no hay elasticidad ninguna. O sea, me va a seguir comprando el tomate, pero yo estoy exportando. En ese caso sí que me va a merecer poner la euroviñeta desde un punto de vista de exportación. Si eso no es así y la demanda es muy elástica, las cosas pueden ser distintas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando nosotros con alguna tesina y tal, y yo creo que vamos a sacar resultados interesantes, ¿no? Bueno, de todo ello, lo que sí es cierto es que hay que tener muy claro es que el balance de exportaciones e importaciones de España pues es un balance que efectivamente a primera vista no favorece demasiado que la euroviñeta vaya a ser buena para el crecimiento a través de las exportaciones. Básicamente porque lo que importa España son petróleos, gas, carbón y electricidad, que mucho de ellos no viene por carretera, con lo cual no se va a ver afectado por la medida. Y gran parte de la exportación, como ven ustedes, son frutas y verduras. Y mucha de esa fruta y verdura se produce en el sur de España y se vende en el centro de Europa, ¿no? Entonces, pues eso hace falta una reflexión. Bueno, oportunidades. Yo creo que, yo vuelvo un poco a decir que yo creo que todos los que estamos aquí, yo el primero, creo firmemente de que el pago por uso de infraestructuras es algo que debería existir, pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que estamos ante un problema de índole muy compleja. No tanto, diría yo, de una complejidad técnico-económica, sino de una complejidad de ingeniería social, ¿no? Y todavía no se ha empezado a dar una solución a eso. Sí que creo que va a haber factores que van a ayudar, ¿no? En el momento en que haya vehículos eléctricos no va a haber impuestos al carburante. Esa es una oportunidad. En el momento en que el vehículo autónomo entre, el cobro de infraestructura al vehículo autónomo pues será más sencillo, ¿no? En el momento en que la Unión Europea se dé cuenta de que tiene que plantear también ciertas políticas redistributivas en este planteamiento, también puede ayudar, ¿no? Si al final todo lo que se recauda en Europa se reparte de otra manera, pues también puede. Y luego buscar estrategias win-win, ¿no? A lo mejor hay infraestructuras en las que todo el mundo gana, ¿no? Pagando una tarifa estamos ahorrando unos costes, ¿eh? Estamos ahorrando un tiempo y en la medida en que se esté realmente ofreciendo al que paga finalmente un servicio mejor, pues estará dispuesto a aceptarlo. Pues esto es todo. Muchas gracias. Bueno, y luego yo creo que habrá debate y ahora creo que Bruno tienes la oportunidad. Ya sé que os queréis mucho, pero ahora tienes la oportunidad de demostrar si realmente queréis hacer más carreteras y esa es la viñeta o estado caricaturizado. Sí, sí. Eso nunca falla, el más tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la EC por la invitación a ese panel que estar aquí hoy. Y bueno, a mí me han invitado hoy a hablar de los retos de la concesionaria de autopistas de peaje para las próximas décadas. Vale. Bueno, yo creo que el sector de las sociedades concesionarias tienen dos retos fundamentales, ¿no? Uno de carácter filosófico, casi existencial, diría yo, que es el modelo sobre el que sustentan las concesiones,
y otro retos de carácter más técnicos o operativos. El primero, yo creo que es el más importante de todos, es que tenemos que operar en un entorno que es claramente hostil, ¿no? Todo el mundo conoce los movimientos sociales que ha habido contra el peaje en Cataluña, en Galicia, en la P4. Están en el día a día de nuestra gestión. Y un poco me gustaría reflexionar sobre cuáles son los motivos de esta mala percepción que tienen los usuarios sobre el peaje. Y nosotros creemos que viene en parte porque falta un modelo. Si hacemos el análisis histórico de cómo ha evolucionado la red de vías de gran capacidad, en un momento se decidió apostar por las autopistas de peaje y que así fuese prácticamente toda la red de vías de gran capacidad. Pero luego, con la entrada en la Unión Europea y el acceso a los fondos FEDER, pues se cambió de estrategia y se apostó por autovías gratuitas, ¿no? Y aún así, el sistema de peaje no se abandonó del todo. A nivel autonómico y también a nivel estatal se ha ido licitando y sacando más autopistas. Con lo cual, al final lo que tenemos es este mapa con 14.000 kilómetros de vías de gran capacidad gratuitas y 3.000 y pico de autopistas de peaje. Y evidentemente esto causa agravios comparativos entre regiones, especialmente en Cataluña y en País Vasco. Bueno, este es uno de los motivos. Otro motivo es, sin duda, la falta de pedagogía. Un usuario de a pie no sabe las ventajas que tienen las autopistas de peaje, no sabe que esto ha permitido anticipar la disponibilidad de la autopista, que si no habría que esperar a tener los fondos para poder financiarla. Ha permitido liberar fondos para otras prioridades sociales. La inversión que se ha hecho en todo el sector desde sus inicios asciende a más de 21.000 millones de euros. Se garantiza el mantenimiento, y aquí la ECAC ha hecho un informe de cuál es el déficit de mantenimiento en el resto de la red no tarificada, que es de 6.600 millones de euros. No tiene impacto en la contabilidad nacional. La titularidad es del Estado, no es un negocio propio que construimos algo que es nuestro, sino se lo construimos al Estado y lo explotamos nosotros. La actividad tiene un retorno fiscal del 43% de la cifra de negocios, y esto, para hacerse una idea, han sido 8.000 millones de euros entre 2004 y 2013. En términos de seguridad vial, pues es claramente la red más segura de toda la red de carreteras. Da empleo a más de 3.000 personas y al usuario le manda señales de que es del coste que tiene el servicio. Realmente se da cuenta que utilizar la carretera no es gratis y esto tiene un coste marginal, ¿no? También esta contestación social lo que ha provocado es que se interprete muchas veces en clave política y se hayan tomado decisiones que entendemos que son por lo menos inadecuadas, ¿no? Que la construcción de vías paralelas en corredores donde no hay tráfico suficiente o no se justifican por razones de tráfico, o administraciones que deciden hacer un rescate anticipado sin acreditar los motivos de interés público, o haciendo una valoración de la indemnización a aplicar, que no es sin seguir la legislación que hay que utilizar. Estos son dos ejemplos, pero bueno, se me ocurren más, como la congelación de tarifas y otras actuaciones que ha habido, ¿no? Y todo esto un poco por la presión social del mal entendimiento que hay del peaje. También esa contestación social pues se alimenta de malas experiencias que hemos tenido, como es el caso de las autopistas radiales. Y aquí la verdad es que se ha puesto el foco en las sociedades concesionarias. Y yo quisiera partir una lanza a favor suyas. La decisión ha sido del Estado, de la administración concedente. Y aquí hacemos un poco la analogía que hacía en el sector de los seguros, de la tormenta perfecta. Aquí se han dado unas circunstancias que son totalmente imprevisibles. El incremento de los costes de expropiación, sobre costes de obra, de la caída increíble del tráfico. Y aquí no ha habido dejación de funciones por parte de la concesionaria. No ha habido mala gestión, incluso por ley. Se nos ha reconocido la posibilidad de tener equilibrios y, sin embargo, al final no se ha llevado a cabo y las sociedades tienen una pérdida de todo el equity que han puesto, que asciende a 1.800 millones de euros, que es una pérdida realmente importante. Nosotros creemos que aquí la lección, pues, más que nada, hay que sacar lecciones de por qué se ha dado esto y mejorarlas de cara a, precisamente, a mejorar el sistema concesional que tenemos. El debate del pago pulso yo creo que está totalmente asumido a nivel europeo, ¿no? No solo en los países del centro, también en los países del sur, donde en parte no se plantean poner la euroviñeta porque ya tienen toda la red tarificada, ¿no? En Francia, Italia y Portugal, la gran parte de la vía de gran capacidad ya tienen tarificación. Y eso se ha hecho además en países que, como veréis, la presión fiscal es mucho mayor que en España. Y ahí yo creo que aquí hay un concepto que es, bueno, que es que no hay un rodillo que pasa por encima, que es la situación de las fiscal macroeconómica de los países, ¿no?
Tenemos la encrucijada que, por un lado, tenemos el peaje, que es la herramienta que peor prensa tiene, y, por otro lado, la que creemos nosotros, que es la única que puede garantizar una sostenibilidad y la calidad de las infraestructuras que tenemos. A nivel macro, y lo que decía el rodillo que nos va a pasar por encima a todos, es que el gasto social se está disparando y la tendencia va a seguir así. En los últimos 10 años hemos tenido ha incrementado 50.000 millones de euros el gasto en educación, salud y protección social, y los ingresos públicos han caído a 30.000 millones. Esto no es sostenible. Con lo cual, habrá que ver con priorizar a qué dedicamos el dinero público que existe, ¿no? Luego, yo creo que hay administraciones que ya lo tienen muy asumido, como el caso de Guipúzcoa, que no voy a comentarles. Y ahora el reto lo tiene el Estado con las autopistas de peaje que terminan el contrato, ¿no? Aquí, de aquí a 2021, hay 4 sociedades concesionarias que acaban contrato, que son un total que superan los 1.000 kilómetros. Y hay un dato que son que estas 4 concesionarias aportan 450.000 millones al año en concepto de operación de mantenimiento y de retorno fiscal. Entonces, si levantamos barreras en nuestras autopistas, habrá que ver cómo se reemplaza este ahorro y estos ingresos. Eso en cuanto al reto existencial que tenemos por delante. Y luego quería destacar una serie de retos más bien de carácter técnicos, que uno es de cara a posibles modificaciones de los contratos actuales o para futuras concesiones. La ley de desindexación nos ha tirado abajo el sistema de revisión de tarifas que teníamos, y ahora tenemos que definir, o las autoridades tienen que definir un nuevo modelo de revisión, que habrá que ver qué aceptación tiene por parte de los financiadores, ¿no? Por otro lado, el reto del free flow, del paso de peaje canalizado a free flow. Aquí tienen unas imágenes de la estación de La Roca, de Abertis, donde la vía de entrada han pasado de un peaje canalizado a free flow. Les está funcionando bien, pero a la salida esto no se puede hacer, precisamente no por temas tecnológicos, que la tecnología está ahí, y nuestras empresas en todo el mundo ya están operando en, se me ocurre, Canadá, Estados Unidos, Chile, Australia, estos sistemas, pero nosotros en España y en Europa no tenemos un sistema que garantice la persecución de fraude, sobre todo cuando es a todos los vehículos, no como el caso de Bidegi, que a lo mejor de Guipúzcoa, que lo pueden acotar un poco más, pero cuando es una autopista abierta a todos los vehículos, la cosa se complica. La directiva de Euroviñeta se está modificando y plantean un posible intercambio de información entre los Estados miembros sobre los evasores de peaje, pero es simplemente intercambio de información, no llega a la parte de la ejecución de esa sanción, ¿no? Retos técnicos que tenemos por delante son nuevas tecnologías. En telepeaje estamos utilizando el DSRC, el microondas de corto alcance, y ya estamos viendo que hay otras tecnologías como el RFID, que ya se está utilizando en la ronda de Girona, o el propio móvil, que también se está utilizando en Autema. Pues son nuevas tecnologías que están apareciendo y que tenemos que buscarles aplicación y tenemos que aprovecharnos de ellas, ¿no? También tenemos un reto en cuanto al tema técnico, específico es en cuanto a las interferencias. Nosotros el telepeaje lo utilizamos en la banda de microondas del 5,8, que es una banda de libre disposición, y con todo lo que está viviendo la digitalización de la sociedad, hay aplicaciones como Wi-Fi que quieren operar en esta banda, y ya hemos contrastado que pueden darse casos de interferencia y llegar en determinadas situaciones a errores en torno al 65% o 100%, con lo cual esto es un reto que tenemos por delante de cómo convivir y cómo hacer factible la convivencia entre todas las aplicaciones. Por otra parte, como no, el vehículo conectado, vehículo autónomo. Las concesionarias están participando en distintos proyectos europeos que lo que buscan es profundizar y ver un poco de cara a futuro cuál es el papel que tienen que tener los gestores de las carreteras para tratar con el vehículo conectado y el autónomo, cómo tenemos que equipar nuestras carreteras, los centros de controles, la atención al cliente, cómo debe ser, y también cómo será ese impasse entre que nos movamos con vehículos autónomos y vehículos pilotados, ¿no? Ahí eso también es un reto que tenemos por delante. En cuanto a los vehículos pesados, también tenemos un otro reto importante porque tenemos transportes especiales que entran por nuestras autopistas, camiones euromodulares, que son camiones
que son más largos y más pesados que los que actualmente se están admitiendo. Esto, curiosamente, solo lo admiten los países nórdicos y España. Y pues el problema está que bueno, son vehículos que desgastan mucho más la carretera, lógicamente. Y por último, el platooning, que esto es, son pruebas que se están haciendo en los países nórdicos de camiones que van muy pegados unos a otros para ahorrarse el problema de ahorrar combustible, sobre todo, y guiados por un sistema inteligente de transporte. El problema es que de alguna manera estás pasando el ferrocarril a la carretera, ¿no? Con lo cual eso al sector también le va a suponer un reto y tendrá que ver cómo lo va a gestionar, ¿no? Y ya por último, economía colaborativa. Aquí también comentaros que las sociedades concesionarias se están subiendo a este carro. Avertis ya tiene una plataforma para compartir vehículos y bueno, también se cree que es el futuro y tenemos que estar ahí y tenemos que estar ofreciendo un servicio adecuado. Y bueno, por mi parte, nada más. Y a vuestra disposición. Bueno, ahora debo reconocer que me aprovecho de mi condición de copresentador de la jornada porque, aunque no estaba previsto, sí que tengo una pequeña presentación. Muy pequeña, pero es que el tema me gusta y por eso no podía evitarlo. Digo, quiero explicar también, creo que muchos lo conocéis, la propuesta que se ha trabajado desde la Generalitat. A ver si lo encuentro. La tercera por abajo. La tercera por abajo, aquí. Es una única diapositiva, no sufráis. Es la diapositiva, ¿vale? En que intento permitirme que explique lo que hemos trabajado. Bruno, creo que lo conoces, también lo hemos explicado, pero hemos estado trabajando, sobre todo lo hemos explicado tanto a grupos políticos del Parlament, lo hemos explicado a cámaras de comercio, a transportistas, etcétera, buscando un consenso a nivel catalán, que yo creo que está muy próximo. Hemos identificado hemos tenido reuniones con casi 30 diferentes stakeholders, que hicimos unas primeras reuniones, un retorno, escuchando, viendo lo que nos presentaban, intentando trabajar en una propuesta que, porque hay mucho de ingeniería social, hablabas antes, José Manuel, y mucho decir cómo superamos esta situación de rechazo sobre el pago y cómo resolvemos una serie de problemáticas muy importantes que tenemos. Y aquí, permitidme, aquí hay una lo que sería una diagnosis, la viñeta, como lo queramos, pero la idea de tener una propuesta y finalmente el que esta propuesta descrita. Y muy rápidamente, antes, y coincido con lo que comentaba Bruno, decir, no tenemos un modelo. O sea, tenemos un no modelo, que es fruto de la historia, fruto de cómo se han hecho unas concesiones, que genera la inequidad, la ineficiencia y la insostenibilidad. Inequidad porque no paga todo el mundo igual. Es un servicio público que en algunos sitios hay un peje explícito, otros no. Y ya no hablo de Cataluña versus el resto, ni muchísimo menos, ni Galicia, etcétera. Sino en misma Cataluña, el señor de Mataró paga un peaje y lo lleva pagando desde el inicio de los tiempos, de las autopistas, mientras que el señor de Sabadell va gratis, ¿no? Y esto genera una tensión. Los del Penedès pagan, los del Garrasiches también pagan, pero hay otros que no. Y esto hay una tensión, hay unos agravios comparativos y una inequidad. Es decir, no estamos explicando el por qué alguien paga por esa prestación de servicio público. Y el pagar o no es fruto también mucho de la historia y de, al final, es una aceptación social. La gente pues paga por la seguridad social, paga las medicinas el 35% y no pasa nada. Y a los jubilados, en cambio, no lo pagan. Y si les quieres hacer pagar es imposible, ¿no? Y se monta ni que sea un euro por receta con un tope. Pero también es un tema de aceptación social de historia. Nosotros creemos que esta inequidad está en parte la que genera esta sensación, estos agravios, este no voy a pagar, no quiero pagar, estos movimientos. Hay un problema, como decía, de ineficiencia. ¿Ineficiencia en qué sentido? En un doble sentido. Hay el rerouting, este reencaminamiento que antes también hablamos en el País Vasco, es decir, la gente utiliza para evitarse, sobre todo los que usan mucho diariamente, y camiones, utilizan las vías que no son de alta capacidad para evitar el peaje, ¿no? Y utilizan las carreteras convencionales evitando el peaje. Este rerouting daña la carretera convencional, genera pérdida de tiempo, la gente tarda más en desplazarse y además seguridad vial, etc. Nosotros hemos llegado, hemos hecho un estudio
estudio de qué pasaría si se eliminase, si se implantase una viñeta y la gente fuese por donde es más eficiente, evidentemente por las vías de alta capacidad, y los ahorros de tiempo, de emisiones, lo que es la amortización del vehículo, etcétera, pueden llegar a generar hasta 160 millones de euros anuales de ahorro para la sociedad. Es coste social, ¿eh? Es el coste social lo que significaría en accidentalidad. El ejemplo de los 3.000 camiones que sacamos de la N2 y lo pasamos a la autopista y que se redujeron de 12 muertos a 1 al año en la Nacional 2. Es un ejemplo de cómo hay un beneficio social tremendo. Y hay una ineficiencia, que también Bruno hablaba, de que se nos hacen las inversiones que tocan. O sea, desdoblamos al lado de una autopista en corredores que con una autopista el servicio estaría totalmente asegurado, el servicio. Y a veces no podemos hacer aquel nudo que tocaría que resolvía un problema porque es concesional, hay la concesión, o no se puede hacer un tercer carril que bastaría con eso para darle la capacidad. Y acabamos haciendo, pues eso, la nueva autopista con un gasto tremendo, bueno, de inversión pública ineficiente. O sea, hay una ineficiencia en un doble sentido. Y por otro lado, también vemos que existe esta insostenibilidad económica. Sostenibilidad, es decir, bueno, 450 millones de euros, ¿cómo vamos a mantener todo esto si se empiezan, cuando acaben estas autopistas que quedan? Y todos sabemos que además lo que es el mantenimiento de carreteras y la construcción de nuevas actuaciones, pues se ha visto muy tocado por los presupuestos y ha tenido una variabilidad. Necesitamos una estabilidad, necesitamos dotarnos de la estabilidad, es decir, hay un mantenimiento y una cierta inversión que no tiene por qué, no será la de otros tiempos, pero la inversión necesaria para la modernización y mejora que requieren nuestras carreteras. Por tanto, partimos de este no modelo y del mal que nos hace el no tener este modelo. ¿Qué hace Europa? En Europa, cuando uno analiza el benchmarking de Europa, hay de todo. Y además, pero sobre todo yo creo que hay heterogeneidad, en el sentido que hay de todo, pero además este todo evoluciona, está vivo. En el sentido que hay países que es gratuito total. Finlandia, ¿por qué? 100% de impuesto de matriculación. Estonia, también, 100% de impuesto de matriculación. Es decir, pagas dos coches. Uno para pagar las que va a finalizar esto y el otro que te quedas tú. Esos son los únicos casos así claramente de gratuidad. En los otros casos, pues lo que tenemos es, por un lado ahí, muchas veces confundimos la viñeta del pesado y del ligero. Hablamos de viñeta como si fuese de todo. No, hay el pesado que le han hecho, ha pasado unas cosas, y el ligero que va diferente. Pero sobre todo, Alemania, 2003, empiezan con una viñeta clásica y evoluciona hacia un pago con satelital, ¿no? Para los pesados. Y ahora, el año que viene, ahora está el concurso, en que salen con la viñeta en el sentido de tarificación por tiempo anual para los ligeros y que probablemente evolucionará hacia el pago satelital, etcétera. Pero de momento comienzan con esto, ¿no? Y por tanto, lo que sí que se ve es que hay estas evoluciones. Nadie ha comenzado con un pago por uso global directamente, decir, voy a hacer el pago por uso satelital, el de kilómetro a kilómetro, no los pórticos directamente, sino que siempre ha habido una viñeta y luego una evolución. Primero vamos a pagar todo y después, además, eso te da unos recursos económicos para luego lo que tengas que implementar. Y el fracaso de Francia, ojalá no nos pase aquí, que haya alguien que diga, lo voy a hacer, y luego cuando venga el siguiente diga, pues me lo pienso mejor, porque el fracaso de Francia de hacer los pórticos, de hacerlo todo, lanzar la concesión y quedarse embarrancado y la Ségolène Royal, decir, aquí basta, aquí no, y eso que era una ministra que podía tener capacidad de decisión, ¿no? Pero se tiró atrás y ahí se han quedado esos pórticos y hay una concesionaria que ha dicho, pues a mí me pagas 1.200 millones de euros, para lo cual se ha tenido que subir el impuesto de los hidrocarburos para poder pagar la broma, claro. Esto nos podría pasar. Podría pasar. Yo no firmaría que es imposible. Por eso también decimos, busquemos, también eso ya me voy a estar lanzando hacia la propuesta, es decir, busquemos cosas fáciles para empezar. Y en Europa pasa esto, hay estas situaciones, ya digo, muy variadas. Y cuando analizas, hay de todo y evolucionando diferente para camiones que para vehículo ligero. La Comisión Europea, que no es Europa, los estados son los estados y la Comisión Europea es la Comisión Europea. Como decía el profesor Vasallo, solo los camiones. Y ahora lanzo una nueva directiva, una propuesta de nueva directiva, que es un prodigio de la diplomacia europea. Es fantástico. Es capaz de satisfacer a los que quieren correr y a los que quieren ir parados. A los que no quieren hacer nada y a los que quieren ir a más. ¿Esto cómo lo hacen? Pues te dice, si tú tienes una viñeta por tiempo, si tú tienes instalado que todo el mundo ha de pagar una viñeta por tiempo, el 2022 todos han de pasar a que sea por kilómetro. Y el 2026 los ligeros todos por kilómetro. Pero si tú no tienes nada, tranquilo, no pasa nada. Dice, los que no hacen nada están tranquilísimos y los que quieren hacer y que quieren que se lo manden y que quieren decir, no, a mí ya me va bien, que alguien me obligue,
Esto puede ser como la estiba, ¿no? Que al final alguien se pone, o puede acabar mejor o peor, pero alguien se pone a resolver la estiba cuando tienes ahí una multa. Y si no, la estiba seguiría siempre, ¿no? Es un ejemplo, claro, de cómo Europa puede inducir a hacer políticas que si no pueden costar mucho. Pero claro, esta directiva dice, hagamos algo para que como mínimo nos veamos obligados un día a evolucionar. Y España, bueno, en España ya sabemos que lo que la cuestión cómo estamos, pero hay una cosa muy importante y a veces eso echo a faltar en Sopano, la asociación, a veces, decir, hablamos solo del Estado y el Estado es evidentemente el player principal, ¿no? Es el que dices, bueno, el que tiene más vías de alta capacidad, etcétera. Pero al final la implementación de una viñeta o de una tarificación por uso ha de ser global de aquellas administraciones que tengan vías de alta capacidad. Porque si no, como yo no hablo en Cataluña aproximadamente habrá unos 1.200 kilómetros de vías de alta capacidad. La mitad de titularidad del Estado, la otra mitad de titularidad de la Generalitat. El poner solo una viñeta, un sistema de estos, en una de las dos, genera un problema a la otra. O sea, la gente se te escaparía por una, por la otra. O sea, hemos de tener claro que en España también hay que tener una visión conjunta y hacer una concertación. Me gustaba mucho el caso de Belga, de Bruselas, flamencos, balones, cada uno con su historia, concesionario, decir, bueno, pues se puede solucionar, ¿eh? Pero hay que tener la voluntad de decir, no es solo un problema del Estado español poner la viñeta o poner una planificación por uso, es un problema de todas las administraciones que tengan vías de alta capacidad, porque si no habrá territorios, como mínimo el País Vasco no tiene ese problema, porque como nos explicaban, todos son suyos, por lo tanto es uniadministración, fantástico, si tuviésemos solo una administración también sería muy fácil en Cataluña, pero no es así, pero que evidentemente eso necesita esta concertación entre interadministrativa, porque si no tendremos problemas graves para que esto para que eso funcione. Y la tecnología, esto no es un problema tecnológico, ¿eh? O sea, la tecnología no es el problema, o sea, simplemente lo pongo porque a veces se habla de los pórticos, el posaletido y tal, eso puede costar más dinero, menos dinero, lo puedes abordar si tienes mucha capacidad, pues lo abordarás mejor, si no te vas a una pero el problema no es tecnológico, es social, el problema es cómo somos capaces de hacer algo que la gente pueda aceptar, aunque sea regañadientes, porque piense, bueno, sí, pero no, etcétera. A partir de eso, nosotros, después de darle vueltas, nuestra propuesta, y que es una propuesta que de una viñeta por tiempo, una viñeta a pagar por todos los catalanes anual y que todos los que cruzasen también Cataluña también lo pagasen, nuestra idea era hacer algo que, evidentemente, nosotros hablamos de Cataluña, pero pensamos, algo que se puede generalizar a toda España, generalizar a aquellas comunidades que lo deseen mediante consorcios interadministrativos que cooperen o no. No hablamos, no queremos 17 viñetas, el chiste es muy fácil, no queremos 17 viñetas, se puede hacer con una única viñeta, que la entendemos y muy que sea simple y escalable, simple en el sentido que sea muy fácil, es comprar por el año lo que pagas y eso te permite circular por todas las vías de alta capacidad inmediatamente. Lo que pueda ser después, pues seguro que las ciudades, Barcelona con los problemas de contaminación, etcétera, se le tendrá que añadir después un pago por un peaje urbano, etcétera, pero esto es escalable, esto se le podrá ir añadiendo después, pero salir con algo ya que nos coloque y decir, vamos a poner una viñeta en que todos los ciudadanos y que la contrapartida que tienen muchos ciudadanos gracias a esto es que caen los peajes explícitos, obviamente, y se ha de hacer antes de que caigan de verdad o no, los que están, esas que hablábamos antes. Antes se tendría que hacer antes de esto poder abordarlo y una solución simple también permite ganar tiempo. Nosotros imaginamos una tasa finalista, algo que diga de ser los tributos que existen, el que pues entre los diferentes impuestos, pues a veces se dice, no, los hidrocarburos, etcétera, se tumbó el céntimo sanitario porque no se podía hacer ese que fuese finalista y la sentencia lo dice muy claro. La tasa finalista es aquella que dices, yo pago por un servicio público, yo pago porque la administración me está prestando el servicio público, poner a mi disposición las vías de alta capacidad, las ha construido, las explota, las mantiene y eso es por lo que yo pago. Y en un inicio yo pago igual que pago por la tasa por las basuras. Y la pago, va directo a las basuras, las guarderías son fantásticas, es muy importante, pero ese dinero no va a las guarderías, va a la tasa de basuras por ese servicio. Y si tiro más basura o tiro menos, si es una segunda residencia o no, yo pago lo que me toca. Y esa sería la idea inicial, partir de una base, porque el tema más que tecnológico es jurídico, de cómo se blinda esto. Y nuestra idea, cuando hemos trabajado con juristas, es una tasa finalista, es decir, la prestación de un servicio público que realiza la administración, que es poner a disposición de todos unas vías de alta capacidad, eso es la contraprestación que tiene esta tasa. Y la podemos enmarcar en la viñeta, habría que ver las externalidades, etcétera. Esto luego se le da una vuelta para hacerlo fino. Pero esa sería la idea.
consorcio interadministrativo. Es decir, yo pongo mis carreteras, tú pones los tuyos, hay operadores privados que tienen, hay gente que tiene, hay también concesionarios con peajes sombra, etcétera, y cada uno, cada operador, hay alguien que recauda esto y luego reparte entre los operadores. Eso está inventadísimo, ya no el caso belga, sino en el caso de consorcio de transportes, operadores privados de todo tipo como y de transporte público, como Renfe, Metro, TMB Transportes de Bus, empresas privadas de bus, la Hispano Gualadina, Alsa, etcétera, y que hay alguien que recauda y que reparte. ¿Cuánto recauda el consorcio en Barcelona? Con 1.000 millones, que es lo que mueve el transporte público en Barcelona. O sea, que estamos hablando de que esto es posible con cantidades importantes, que es lo que estaríamos hablando en este caso. El consorcio interadministrativo es necesario para que haya esa figura. Y a medida que si tú tienes otras comunidades que también quieren jugar a esto, es realizar consorcios similares y que luego haya compensaciones por los pagos, por la circulación que puede haber de diversos vehículos, etcétera. Esto de permitir dotarnos de financiación para el mantenimiento, para hacer frente a la amortización que tenemos, que nos pesa. Antes hablaba de que esas concesiones, los 450 millones. Te has olvidado de hablar de las mochilas. Ahí hay una sombra sobre alguna de esas concesiones en que hay una deuda del Estado con esas administraciones, con esas concesionarias de carácter estratosférico. Bueno, 1.000 millones de euros no lo ganamos. Entre 1.000 y 4.000, depende de lo que determine un juzgado. Pero, y eso pesa porque hay que tener, bueno, cómo se va a pagar, ¿no? Y desconsolidación fiscal en el momento que tú, hoy día los peajes sombra están consolidando fiscalmente, en el momento que tú sacas, obtienes un recurso que paga eso, se podría desconsolidar fiscalmente, igual que estas deudas que hay también no tendrían por qué entrar. O sea que aquí también puede haber beneficios fiscales a nivel de contabilidad nacional. Y es un punto de partida. O sea, no decimos, esto no es, es evidente que cualquiera que lo piense dice, no, lo mejor es que cada uno debe pagar por kilómetro, por lo que hace, etcétera. Eso es la lógica, obviamente, todos estamos por ello. Pero hay que comenzar con algo, hay que comenzar con algo que sea simple, fácil, que nos permita entrar ya en el romper con los desequilibrios, romper con todas esas ineficiencias, y luego a partir de ahí, pues ya iremos caminando, como han hecho otros países. Han comenzado con una viñeta muy simple y luego han ido evolucionando hacia otras medidas mucho más complejas. Esto nosotros lo estábamos trabajando. La idea era intentar buscar el consenso primero entre los diversos agentes en Cataluña. Yo creo que eso está, siempre las disparidades que puede haber, pero yo creo que está bastante afinado. Y luego buscar un consenso con el Ministerio, que probablemente la situación política lo complica en estos momentos y hace que no sea el tema número uno de la agenda política, ¿no? Ya veremos qué pasa en un futuro y si vuelve a aparecer. Pero en todo caso, yo quería, aunque se haya sido muy brevemente y muy rápidamente, poder explicar esta propuesta que hemos trabajado y que le hemos dado unas cuantas vueltas. Y ya está, muchas gracias. Y vuelvo a la posición. Y ahora sí que ya sé que la hora es tardísimo y algunos además tenemos que coger un tren aquí a poco, pero cualquier cuestión o duda. Yo tengo una, si no hay otra antes, tengo una para José Manuel, pero podéis contestar cualquiera de los ponentes. En España hay un debate, lo estamos viendo, sobre la optimización de los recursos, ¿no?, de cara a financiar infraestructuras. Y uno de los pactos de investidura, uno de los puntos de pacto de investidura que hubo entre el Gobierno y el Partido Popular era la creación de un órgano supervisor de la inversión en infraestructuras para decidir qué obras se tenía que hacer y cuáles no. Tengo una doble pregunta. ¿Sabéis si hay algún avance en este tema? Y segunda pregunta, sepáis o no, ¿qué os parece que exista este órgano? Bueno, yo creo que te refieres a la Agencia Nacional de Evaluación, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bueno, básicamente, o sea, la Agencia Nacional de Evaluación sale sobre todo porque la Unión Europea tiene el convencimiento de que en España las decisiones de inversión en infraestructuras no se están tomando de una manera racional, ¿no?, debido a algunos de los casos que todos conocemos, ¿no? La medida de la Oficina Nacional de Evaluación es buena. Yo creo que la idea no está mal. O sea, la idea, digamos, si la extrapolamos quizá del modo en que se ha hecho, ¿no? Es decir, que haya una oficina que una cierta independencia del ministerio que ejecuta. Esta Oficina Nacional de Evaluación está en el Ministerio de Economía, si mal no recuerdo, que evalúe y que diga, oiga, esto tiene un cierto sentido económico, no tiene un cierto sentido económico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el planteamiento como tal es correcto. Es decir, cualquier inversión supone un coste, ese coste pues hay que evaluarlo correctamente. Ahora, ¿qué problema hay? También, ¿qué formación, qué independencia van a tener las personas que trabajan en esa Oficina Nacional de Evaluación? O sea, a mí lo que me han contado, en muchos casos, pues la administración pública lo que hace es decir, oye, mire, yo tengo aquí un funcionario, sin hacer mucho, le cambio la etiqueta a su despacho
y es la Oficina Nacional de Evaluación. Y resulta que es una persona que no sabe absolutamente nada de infraestructuras y que lo único que ha estado viendo es consolidación fiscal. Entonces, claro, el peligro que tenemos en todo eso también es que nos pasemos por el extremo contrario. Y España es un país muy de extremos. O sea, efectivamente ha habido un extremo de sobreinversión en infraestructuras, pero ahora mismo estamos en el extremo contrario. Es decir, o sea, ahora mismo estamos en un extremo donde hay que invertir más, y eso es indudable, tanto en mantenimiento como en inversión. ¿Para eso qué necesitas? Pues yo creo que necesitas esa oficina, pero también que esa oficina haya realmente gente que entienda los dos lados del juego, ¿no? El lado inversor y el lado económico y de control presupuestario. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces...